Hola, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Consejo al Día, un espacio donde ustedes pueden conocer el trabajo de los concejales por Bogotá y sus habitantes. Estos son nuestros titulares. Durante el primer mes del año se reportaron 3.162 hurtos de dispositivos móviles en la capital, según afirma la policía de Bogotá desde el consejo de bogotá le piden a la administración distrital no subir el precio de los pasajes en el servicio de transporte público la comunidad del barrio santa elena de baviera no quiere que se construya una vía por la mitad del parque y espera que este sea declarado una reserva natural bienvenidos los concejales Nelson Cubides y Rolando González repitieron curul en el Consejo de Bogotá. Nuestra periodista Andrea Olaya estuvo dialogando con ellos para saber un poco más sobre los proyectos en los que trabajarán en este periodo. En este nuevo periodo, varios concejales lograron repetir su curul en el Consejo de Bogotá. Uno de ellos es Nelson Cubides, quien es administrador de empresas con dos maestrías en educación y acción política. Durante su mandato anterior logró ser parte de la creación del FEDS. Fondo de Educación Superior para Todos. Este fondo brinda por primera vez la posibilidad de tener un acceso a una beca de casi 110 millones de pesos para escoger cualquier carrera, cualquier universidad, cualquier programa. Para este nuevo periodo espera crear el proyecto Juntos por las Niñas. Donde les enseñaríamos competencias para la vida, liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad, toma de decisiones, habilidades de liderazgo, empoderamiento, que son cosas que no se aprenden sino en una universidad cuando uno ya está en un posgrado. Queremos que lo tengan las niñas para que aprendan a enfrentar la vida. Por su parte, el concejal Rolando González es abogado, especialista en Derecho Administrativo con una maestría en Derecho. Para este nuevo periodo, además de los temas de movilidad e infraestructura, el concejal trabajará por la protección y garantías de las mujeres de Bogotá. Seguiré trabajando en ese aspecto y seguiré nutriendo cada vez más el colectivo de mujeres que hoy tenemos en toda la ciudad de Bogotá. González fue calificado por la Fundación Bogotá Como Vamos como uno de los mejores concejales de la capital. Habitantes del barrio Santa Elena de Baviera no están de acuerdo con la construcción de la avenida transversal de Suba, debido a que allí se encuentra el Parque Santa Elena, uno de los pulmones más grandes de la localidad, que además cuenta con un importante inventario arbóreo en Bogotá. Juan Carlos González nos cuenta más. Este es el Parque Santa Elena, ubicado en la localidad de Suba. En los últimos 40 años, los habitantes del sector han cuidado este parque con mucha dedicación, pero ahora se encuentran preocupados por la posible construcción de una vía que iría desde la Autopista Norte hasta la Avenida Boyacá, atravesando el parque y acabando con todo el ecosistema. Este parque lo hemos construido prácticamente desde hace más de 40 años la comunidad sembrando árbol a árbol. En estos momentos tenemos aproximadamente 1.075 árboles. Para nosotros es trascendental que ustedes entiendan y conozcan la importancia que tiene, no solamente para la comunidad de la UPZ-19, más de 13 barrios que hacemos uso efectivo de este suelo, sino que también es importante que ustedes entiendan la importancia ecológica de nuestro parque. Más de 360 mil personas que habitan en los alrededores del Parque Santa Elena se oponen a esta construcción. En este parque vienen mascotas, vienen ancianos a pasear, vienen niños, es un sitio de esparcimiento. De, de pasear los domingos, los sábados y también es un pulmón fundamental para nosotros. La concejal María Fernanda Rojas hizo un llamado a defender las zonas verdes de la ciudad y pedirle a la Administración Distrital que este parque sea declarado una reserva natural. Ese parque que es como un corredor ambiental donde ellos han identificado biodiversidad, tienen fotos de unas aves maravillosas, eh, de especies distintas de árboles, eh, de, otro, de otros animales también. Dicen, conservémoslos, ayúdenos a conservar toda esta biodiversidad y ese corredor ambiental. La comunidad está unida y quiere que la administración escuche sus súplicas. No, no a la vía, sí al bosque urbano. En 2019 aumentó el hurto de dispositivos móviles en un 20% con respecto a lo registrado en el año inmediatamente anterior en la capital. Según cifras de la Policía Nacional, cada día se reportaron 300 robos de celulares en Bogotá. Nuestra periodista Andrea Olaya consultó con expertos para hablar sobre esta problemática. El hurto de teléfonos móviles sigue siendo uno de los delitos que más se reportan diariamente en la capital. Según cifras de la policía, en el primer mes de este año se han reportado 3.162 hurtos de celulares. Por su parte, el concejal Juan Javier Baena asegura que hace falta más control por parte de las autoridades para mitigar estos hurtos. De nada sirve, ¿cierto? Coger a una persona que vuelve o que es reincidente o que hay miles de ladrones de toda una banda, ¿cierto? Que vende celulares robados o que los desarma, en fin, que hacen... Muchas cosas con esos celulares. Además, el concejal hace un llamado a la ciudadanía a no comprar celulares robados. Todos somos responsables de que los índices, ¿cierto?, de robo, de atraco de celulares, se reduzcan si precisamente no compramos celulares robados. Andrés Nieto, experto en seguridad, afirma que al día más de 300 personas denuncian ser víctimas de estos hurtos. El teléfono celular sigue siendo el elemento más hurtado. El año pasado, más de 380 mil reportes a los operadores, más de 100 celulares al día y esto es solo lo que se denuncia o se reporta a la telefonía móvil. Además, los expertos aseguran que esos delincuentes usan armas de fuego para cometer estos delitos. En el 30% están usando fuerza física o elementos contundentes. En el 18 arma blanca y en el 11 arma de fuego. Hoy un arma un delincuente la puede conseguir por 15 mil pesos por media hora en tres puntos de la ciudad que ya hemos identificado. En La Favorita, en San Bernardo y en Los San Andresitos. <music> En Consejo Al Día les presentamos los perfiles de los cabildantes Samir Avisambra y Fabián Puentes, dos caras nuevas en el Consejo de Bogotá. En Consejo Al Día seguimos conociendo las caras de los nuevos concejales de la capital. Samir Avisambra del Partido Liberal, con 42 años de edad, es abogado y especialista en derecho administrativo. Su mayor reto es mejorar el medio ambiente de Bogotá. Nosotros el primer proyecto que vamos a presentar es un tema ambiental en donde... Vamos a generar incentivos a las particulares y públicos que tengan todo el tema de la normatividad Euro 6, esto es eléctricos o el tema de gas, porque eh, esto nos ayudaría mucho, primero que todo, a los temas de reducción de gases. A, mejor, a mejorar la calidad de nuestro aire en nuestra ciudad y efectivamente, pues ayudaría a la ciudadanía. Eso es lo primero que queremos hacer. Por su parte, el concejal Fabián Puentes del partido Mira es químico de la Universidad Nacional. Ha laborado en entidades como el IFES y en sectores científicos. Puentes afirma que uno de sus proyectos es fortalecer el empleo de la capital. Nuestra primera proposición aprobada en el Consejo de Bogotá va a ser para el empleo y el emprendimiento juvenil en el distrito. La población juvenil es una de las más desempleadas o afectadas por el desempleo en Bogotá. Vamos a, a fortalecer mucho el trabajo para ellos, para la población juvenil, pero para todas las poblaciones eh, también. También apoyar mucho al emprendedor y queremos que se fomente y se fortalezca la formalización laboral en Bogotá. La calidad del servicio de transporte público en Bogotá no es la mejor. Por eso, desde el Cabildo Distrital se hace un llamado a la Administración Distrital para que se busquen alternativas de financiamiento y así evitar el alza en los precios de los pasajes. La calidad de Transmilenio y el servicio integrado de transporte público no es la mejor. El sistema está en crisis. Por un lado, la quiebra de los operadores, el mal estado de los buses y la incompleta articulación con las entidades públicas complican su sostenibilidad. Desde el Consejo de Bogotá hacen un llamado a la administración para tomar cartas en el asunto. Hay zonas en Bogotá donde no llega ningún tipo de transporte público, la 17 no está llegando y se ve que financieramente el sistema es poco estable. Eso hace que, seguramente, que lo que supuestamente iba a ser provisional y que se le hizo una prórroga de un año continúe en prórrogas. Por su parte, Diego Lacerna, concejal de la Alianza Verde, indicó que la alcaldía de Claudia López no puede repetir lo de las administraciones pasadas, que es aumentar tarifas del transporte público todos los años, teniendo en cuenta. La pobre calidad del mismo. Si uno no le quiere subir a la tarifa de Transmilenio, toca buscar recursos de otro lado, como por ejemplo con el parqueo en vía, como por ejemplo con la sobretasa a los parqueaderos, de otras fuentes. Y eso no se ha hecho. Entonces, si no se hace eso, toca seguirle subiendo a a la tarifa del transmilenio. La responsabilidad de esta alcaldía es conseguir unas fuentes alternativas para financiar el sistema y no seguir subiendo la tarifa. Pero ¿qué opinan los usuarios? Que reglamenten y que acojan juicio los que respeten y que paguen todos el pasaje para que puedan o resolver los problemas que tienen. Un poco caro y a veces es un poco eficiente, entonces no valdría la pena que le subieran, que subieran la tarifa pues, del bus. Cabe recordar que el valor del pasaje está en 2400 pesos en Transmilenio, el SITP en 2200 pesos y el SITP provisional en 1750 pesos. El aumento que se podría dar alcanzaría los 200 pesos. En la parte occidental de la plazoleta interna del Consejo de Bogotá reposa un monumento en conmemoración de los 450 años de la Fundación Jurídica de Bogotá, que se cumplieron en el año de 1989, donde además se le hace un homenaje a Sajipa, el quinto y último Zipa de Bacatá. A continuación conoceremos su historia y además la importancia de la representación política de las comunidades indígenas en el Cabildo Distrital. Ante la invasión española en 1537, Saqueza Zipa, también conocido como Zajipa, y Tisquesusa, su hermano, quien fuese el Zipa en ese entonces, emprendieron las acciones necesarias para combatir a los intrusos. Tisquesusa fue asesinado y Zajipa asumió el mando y se convirtió en el Zipa, máxima jerarquía política de los muiscas. Dice la historia que él se hizo muy amigo de Gonzalo Jiménez de Quesada y en alguno de los momentos le ofreció a los españoles un bohío con su contenido de oro y al incumplimiento de esa jipa, dicen los relatos, que fue sacrificado, fue torturado de una manera muy cruel. La mesa directiva de la época quiso rendir un homenaje con esta cápsula del tiempo que será abierta en el año 2039 tiquihua proveniente del pueblo Aruaco, regresó al cabildo en 2020 con la idea de seguir trabajando por la defensa del agua, la vida y el territorio. Recuperemos nuestra identidad ecológica. Somos agua. Además tenemos aquí los páramos. El 65% de los páramos está en nuestro país, pero Bogotá tiene el páramo más grande del mundo, que es Sumapaz. Tenemos también nuestros páramos Cruz, Chingaza. Quisiéramos reivindicar esos principios de origen, esos principios de ecología. Queremos hacer de Bogotá un jardín biológico. Y para tales fines, la concejala ya ha venido adelantando conversaciones con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con el fin de incluir un capítulo étnico en el próximo plan de desarrollo distrital para así lograr una relación respetuosa, armónica y pacífica con la naturaleza, como la que tenían Zajipa y su pueblo Muisca, que habitaba la parte sur del altiplano cundiboyacense antes de la conquista española. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter arroba Consejo de Bogotá y en Facebook Consejo Distrital. También para que continúen en sintonía con nosotros, ya que después de esta breve pausa, les traeremos el debate de la semana para hablar sobre el esquema de seguridad de los concejales de Bogotá. A ustedes, gracias por seguir con nosotros. A continuación les traemos el debate de la semana para hablar sobre el esquema de seguridad que necesitan los concejales de Bogotá. Para eso invitamos a los honorables concejales Marisol Rojas y Luis Carlos Leal. Bienvenidos a Consejo al Día, este es el debate. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente le interesa mucho a la ciudadanía y para precisamente debatir sobre este tema tan importante nos acompaña la concejala Marisol Gómez. Concejala, buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muy buenas noches a toda la audiencia que se conecta a debate. Para enterarse de los temas de coyuntura en el Consejo de Bogotá. Concejal Luis Carlos de muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la audiencia que está en estos momentos conectados y bienvenidos siempre a este espacio y gracias por darnos la oportunidad de conectarnos también con la ciudadanía en Bogotá para contar qué pasa en el Consejo. Pues bien, el tema es muy llamativo porque tiene que ver con la seguridad de los concejales de Bogotá. Y en los últimos días se ha abierto una discusión que se abre cada tanto en el Consejo a propósito de la necesidad o no de que los concejales cuenten con un esquema de seguridad y de qué características. En el ánimo de ser propositivos con este debate, eh, pues hemos invitado a estos dos concejales y en especial la concejal Marisol ha hecho eh, una eh, propuesta y ha actuado en torno a su esquema de seguridad. Cuéntenos un poco eh, cuál ha sido este movimiento. Pues bueno, eh, contarle primero a la gente que tenga claro que... Sí, lo que hice fue presentar un proyecto de acuerdo para que los dos, los dos policías con sus dos motocicletas que le, que le asigna la Policía Metropolitana de Bogotá a cada concejal dejen de hacer tareas de escoltas y se vayan a cuidar a la ciudadanía. ¿Cuál es mi propuesta? Que todos los policías y todas las motocicletas que hacen parte de un grupo muy grande, 90 policías, 90 motocicletas que se dedican a cuidar concejales, armen una unidad de reacción inmediata que sirva para contrarrestar hoy la, el alto índice de, de hurto en Transmilenio. ¿Y sobre qué base hice esa propuesta? Pues esa propuesta la hice sobre la base de que Bogotá tiene un déficit muy grande de policías, 9000 mil policías le faltan hoy a Bogotá y tiene un déficit de, mo de motocicletas también. Pues bueno, y hay un importante número de motocicletas, 70, por decir apenas uh -huh. una cifra aproximada, pueden ser 80, que pasan parqueadas en el Consejo de Bogotá porque están esperando que el concejal vaya o venga haciendo tarea de escolta, tarea de escolta que además no es la naturaleza de la policía, la naturaleza de la policía es cuidar a los ciudadanos, esa es la tarea principal de los policías, entonces lo que yo he pedido a los concejales de Bogotá es que apoyen un proyecto de acuerdo que presenté, renuncien a esa escolta policial, Policial y pongan esos 90 policías a disposición de los ciudadanos para que los cuiden en las calles uh -huh. y que se conviertan ellos en una unidad de reacción inmediata. ¿Por qué? Porque la moto es fácil para moverse, reacciona de manera rápida, es el, el medio el, sí, la vía de comunicación sí. digamos más, más fácil hoy en unos trancones tan grandes. Entonces, me parece que esos policías, esas eh, motocicletas que le hacen falta a Bogotá, pues sirven más cuidando al ciudadano que, escolt que escoltando concejales de Bogotá. Bueno, concejal leal. ¿Le suena? ¿Le suena esta propuesta? ¿Cómo lo ve? Claro, me suena, me encanta. O sea, yo creo que precisamente llegar al Consejo de Bogotá y llegar precisamente en este momento es como entender que, que hay que hacer una renovación en muchas cosas y en muchas formas de las que estamos haciendo. Y hace parte también de entender que nosotros somos ciudadanos del común, que estamos en este momento representando las necesidades de la ciudadanía de a pie en Bogotá todos los días y que tenemos y que tenemos que ser conscientes pues, de que, de que esta necesidad... Eh, que existe en la ciudad, este déficit que tenemos en la fuerza pública, eh, que es real. Digamos, Bogotá tiene 239 eh, policías por cada 100.000 habitantes y lo recomendado a nivel internacional es que sean 300. Eh, hay localidades tan desfavorecidas como la localidad de Bosa, donde son 58 nada más por cada 100.000 habitantes. Entonces no podemos nosotros como concejales creer que el hecho de llegar a una curula en el Consejo nos va a dar, digamos, algún tipo de privilegio sobre el resto de la ciudadanía. Hay que ser claros y conscientes, obviamente, que dentro del Consejo de Bogotá hay personas que tienen algún riesgo, digamos, en temas de seguridad. Pero asimismo hay que ser conscientes de que quienes no lo tenemos, pues tenemos que asumir precisamente eso, que estamos aquí es para trabajar por la ciudadanía, para que todos los proyectos que hagamos acá beneficien a todo Bogotá, porque para eso es que estamos acá y para eso fue que fuimos electos ese 27 de octubre pasado. Bien, Concejala Gómez, es sobre eso que quisiera hacer una puntualización. Eh... ¿Estarían en obligación de ceder esa policía o estarían en la posibilidad de hacerlo? Porque ahí hay un matiz y algunos concejales, en efecto, sí, acá se habla duro en el Consejo, hacen denuncias que pueden llegar a ser muy delicadas, pueden tener condiciones muy específicas de seguridad. ¿Para ellos qué? Para esos concejales que sí tienen condiciones específicas, ¿qué, qué solución hay? Claro que tal vez tengamos concejales que tienen algún riesgo de seguridad, pero yo estoy segura que son casos excepcionales y extraordinarios. Ahora creo que es muy importante decirle a la gente que un esquema, el esquema de protección de un concejal hoy día está tiene dos componentes: dos policías con dos motocicletas que entrega la policía metropolitana de Bogotá y adicionalmente la unidad nacional de protección hace un estudio de riesgo y dice ¿de qué nivel es ese riesgo? y a partir de eso asigna al concejal una camioneta blindada e incluso un poco más que una camioneta blindada, a veces gente que acompaña al concejal. Entonces son uh -huh. son digamos que son dos componentes de un esquema de seguridad. Entonces que mi proyecto de acuerdo es sobre los policías, porque los policías no tienen que estar haciendo tarea de escoltas, ya que la Unidad Nacional de Protección haga el estudio de riesgo de cada concejal y determine qué nivel de riesgo tiene. Ahora, yo sí debo decir que yo no creo que el grueso de los concejales de Bogotá tengan un riesgo alto. Y también yo le hago un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que luego de hacer los estudios, que digamos responsablemente tenemos que hacer estudios de riesgo, determine quién tiene un riesgo excepcional uh -huh. extraordinario pero no solo eso que no se quede en la oficina con ese estudio sino que lo haga público es decir que le sustente a la ciudadanía bogotana por qué decide que un concejal tiene que tener camioneta blindada está pasando que simplemente determinan pero no le explican a la ciudad por qué se tiene que gastar al mes 14.800.000 billones ochocientos mil pesos en la camioneta blindada de un concejal, multiplique eso por 45 y eso por 12 meses al año, a ver cuánto nos da, más de 7 mil millones de pesos. Yo creo que eso no es justo con, con, con la plata de los bogotanos, entonces también a la Unidad Nacional de Protección, de la que hemos hablado poco en este tema, Luis Carlos, hay que decirle, debe salir a explicarle a la ciudad por qué eh, va a determinar que ciertos concejales tienen un riesgo de seguridad. Sí, proteja a los concejales que lo necesitan, pero no convierta eso en la, en la norma. En la excepción sí. Sí, hay, hay concejales que hacen un trabajo, casi todos, un trabajo en comunidades bastante fuerte. Y, esa, y, ese, y ese tema de la movilidad allí también sirve, van a zonas que además son muy vulnerables, a las cuales básicamente no se puede llegar de manera sencilla, sin un, sin un equipo especial, digamos, sin una movilidad especial. Para ellos también podría ser que, que tuvieran una camioneta blindada o, o eso de todas formas está sobrando ya en la ciudad. Eso de las camionetas que sí, es un costo bastante oneroso, digamos. Cada camioneta cuesta 14.8 millones de pesos sí. mensual. ¿sí? Son 7 mil millones de pesos que está gastando en estos momentos el distrito, nada más en las camionetas blindadas de los concejales. Estamos en un país donde hay 1.531... Personas en estos momentos amenazadas como líderes sociales, creo que no podemos desconocer esa realidad y creo que tenemos que ser conscientes y consecuentes con que la plata y los recursos públicos tienen que ser destinados realmente a la protección de la ciudadanía que los necesita. Entonces, sí, hay comunidades que seguramente tienen algunos problemas de seguridad, pero entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros como concejales de Bogotá? ¿Que tenemos que seguir dejando desprotegida a esa ciudadanía ya o que solo se va a proteger cuando nosotros vayamos? Uh -huh. No, hombre, tenemos que empezar a trabajar es precisamente porque esa ciudadanía también se sienta segura, por empezar a transformar esa realidad y que lleguemos al momento donde. Podemos decir los concejales de Bogotá o cualquier persona en la ciudad, porque somos cualquier persona en la ciudad, podemos movilizarnos tranquila y libremente dentro de la ciudad, porque eso es lo que tenemos que trabajar aquí. Con solucionar los problemas de raíz, ya no más pañitos de agua tibia, no es esperar a que una persona esté amenazada para por fin ponerle cuidado al asunto, sino empezar a prevenir eso desde antes. Claro. Eh, a, me, sí. me, me permite, es que a propósito de eso, eh, eh, la explicación de que los concejales vamos a zonas que pueden resultar riesgosas, vamos a los barrios. Eh, yo sí les tengo una propuesta. Eh, cuando vayamos a ir al barrio o a la zona que creemos nosotros que nos da un, un riesgo, pues lo que podemos hacer es decirle con anterioridad al CAI de esa zona: mañana voy para esa zona, acompáñenme. Entonces, es un ratito que uno o dos policías están empeñándose en el acompañamiento al concejal, pero no todo el día. Con las motocicletas y los policías parqueados en el Consejo de Bogotá, mientras Bogotá está padeciendo enormes problemas de hurto en la calle, en Transmilenio, en general. Entonces, creo que, ese, eh, que, que eso por eso lado... Y me encanta que Luis Carlos mencione el tema de los líderes sociales, porque creo que aquí hay líderes sociales muy amenazados, a los que además se les niega con frecuencia un esquema de protección, sí. porque supuestamente no hay recursos. Pues bueno, que empiecen por sacar los recursos que se están invirtiendo en el Consejo de Bogotá. Y que no están eh, sirviendo realmente para cuidar a, a concejales que tengan un riesgo, como digo, excepcionalmente alto. Hubo un momento de la, de la historia colombiana en donde uno dice, eh, tal vez se necesitaba. Estamos en una. Acuérdense, acuérdense ¿no? usted, exactamente. Cuando 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 era política el las matar eh, concejales, uh -huh. acuérdense usted de la masacre de, de Rivera Huila, acuérdense de la masacre de Puerto Rico, Cacatá, no, o sea, Caquetá. Colombia ha cambiado, la situación de inseguridad no se puede comparar a cuando las FARC estaban activas, no quiere decir que no haya otros riesgos, por Dios, sí, hay bandas criminales, hay otro tipo de riesgos, hay delincuentes comunes, pero por ahí tiene que comenzar la cosa, por reconocer que Colombia ha cambiado, gracias a Dios, ha cambiado, y que los est los estudios de seguridad tienen que ser absolutamente rigurosos, no políticos. O sea, Luis Carlos, usted quería puntualizar algo hace un momento. Sí, claro, precisamente quería decir lo que estaba diciendo la concejal Marisol, que me parece muy acertado y muy acorde con lo que estamos hablando. Y es, y es decir, o sea, hay zonas donde efectivamente hay problemas de seguridad, pero tampoco hay que irse tan lejos. Yo quería puntualizar casualmente un caso que nos ocurrió dentro de la unidad de apoyo normativo. Y es que a uno de, de los miembros de mi equipo a dos cuadras aquí del Consejo lo robaron hace una semana y lo golpearon. Y hay 90 policías aquí metidos dentro del Consejo de Bogotá, focalizados en una persona que de pronto no tiene riesgo, pero la seguridad de la ciudad se está viendo vulnerada. Entonces, creo que ahí realmente hay desaprovechamiento de los recursos y tenemos que focalizarnos realmente en solucionar los problemas para todos en Bogotá. Pues bien, ahí está el debate y creo que también allí están las soluciones. ¿Cómo, cómo, cómo va ese, ese proyecto de acuerdo cuando empezamos a discutirlo? ¿Cómo va esto? Bueno, ese proyecto de acuerdo ya tiene, ya tiene ponentes, es un concejal del Partido Liberal, un concejal del Partido Justa y Libres. Yo espero que ellos hagan una ponencia positiva. Y que terminemos convenciendo al, a todo el Consejo de Bogotá, salvo, salvo casos muy excepcionales, porque los hay, sí los hay, de que todos tenemos que entregar esos policías y esas motos para la seguridad de Bogotá. Hoy somos seis concejales los que hemos dicho no a los policías, no a las motocicletas para escoltarnos, no lo necesitamos. Espero que cuando llegue esa ponencia seamos 40 y excepcionalmente haya. Máximo cinco que necesiten un esquema especial de protección. Muchísimas gracias, concejal. No, gracias a ti. Gracias, concejal. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, concejal Marisol, por esa iniciativa que estaremos apoyando con todo el gusto. Y pues hasta aquí llegamos. Este fue el debate en el Consejo al Día. Los esperamos la próxima semana. Feliz noche. Agradecemos su compañía en nuestro programa Consejo al Día y les recordamos que si se perdieron algún momento de este capítulo, pueden revisar la emisión completa en nuestro canal de YouTube, El Consejo de Bogotá en TV. Nuestra cita es el próximo martes de 7 a 7.30 de la noche para revisar los temas que más les interesan a los bogotanos. Hasta entonces.